La gente evidentemente se informó y se acercó a este centro de testeo. La semana pasada llegaron a 300 consultas en el consultorio respiratorio del hospital y por eso se vio la necesidad de duplicar el centro de testeo. Es muy importante que la gente con síntomas acuda a realizarse el hisopado, porque de esta manera vamos a poder aislar a esa persona, controlarla y también identificar todos los contactos que ha tenido para poder cortar la cadena de transmisión. Como ustedes saben, ya se informó, la circulación en Bariloche ha cambiado y tenemos la cepa Manaus entre nosotros. Esto ha hecho que las camas de terapia intensiva o las camas de cuidados críticos, tanto sea del público como del privado, se vean saturadas. Y por eso justamente es muy importante que la gente, independientemente de la edad en este momento, cuando tiene síntomas compatibles con COVID, venga y se realice el hisopado, ya sea en este centro o en el hospital zonal, ¿sí? En el hospital zonal, el consultorio de respiratorio se encuentra abierto desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a lunes. Y en este centro de testeo es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 16 horas. En este momento tenemos 6 box para la toma de las muestras. Se cuenta con personal de enfermería, con personal de limpieza, con personal administrativo. La persona viene sin turno, el personal administrativo le llena una declaración jurada, independientemente del resultado, para que sepamos dónde va a cumplir el aislamiento y podamos controlarlo. Si la persona es una persona que tiene factores de riesgo o los síntomas son claros de COVID y el resultado es negativo, lo mandamos al laboratorio central para que se le haga la PCR correspondiente. La gente viene, se va con el testeo hecho y el resultado. Y si es una persona, vuelvo a decir, que tiene factores de riesgo, le decimos, si el resultado acá es negativo, que lo vamos a mandar y después le van a dar el informe en 24-48 horas final, que es de PCR. Es gratuito para la comunidad. Los centros de testeos, ya sea en el consultorio del hospital como en este, son para personas con síntomas. Y también queremos aclarar que venga del grupo familiar una sola persona, la que tiene mayor factores de riesgo o la que tiene más síntomas, no el grupo familiar, ¿sí? Y las personas que tienen que viajar para hacerse un testeo, porque es un requisito de la provincia a la cual van a ir, lo tienen que hacer de forma privada.